Díganme algo, por favor. ¿Quién puede resistirse a esta tan hermosa y bella portada? Esto es Batman en drogas. Literalmente de eso se trata el cómic. Díganme que eso por sí solo no es suficiente razón para comprar este cómic de inmediato. Batman Venom por Denis O'Neil y dibujado por Trevor Von Eden es un cómic más que se centra a la propuesta traída desde Batman año 1, que nos habla de un Batman más inexperto y el cómo toma decisiones. En esta ocasión, los eventos se sitúan después del intento fallido de Batman por rescatar a una niña que está atrapada en una cueva. Batman no puede salvarla porque no tiene la fuerza para levantar una piedra. Este evento lo atormenta y hace que no pueda perdonar su debilidad, por lo que hace lo que lo caracteriza e intenta superar ese límite. Pero su cuerpo, como el de cualquier humano, sí conoce los límites. Un científico le ofrece una alternativa, el usar drogas que lo volverán más fuerte que cualquier humano, y lo harán superar sus problemas con facilidad. A lo que Batman, dado su frustración, accede. Dato curioso, estas drogas no es más que el veneno que usa Bane a manera de cápsula. De hecho, el cómic es el preámbulo de Nightfall, el cómic donde Bane le rompe la columna a Batman. Batman cambia inmediatamente con las drogas, se vuelve un adicto a realizar sus metas de manera más sencilla, tanto que se regocija en el evento. Alfred sin duda le hace notar los tremendos cambios que este tiene, y el cómo afectan otras áreas de su vida como su carácter o su dependencia al narcótico. Batman poco a poco pierde la cabeza, y hasta cierto punto la cordura, siendo afectado emocional y racionalmente. Está siendo controlado por la droga, haciendo cosas impensables como hablar de su vida personal cuando tiene su disfraz, atacar al comisionado Gordon en un ataque de rabia o sentirse más solo que nunca y no encontrar consuelo ni con su causa. Se ha perdido las drogas y no tiene ya control de su vida. Como toda buena historia del personaje, el cómic toca el lado humano y vulnerable de Batman, víctima de conflictos bastante humanos, pero ante todo que demuestran de lo que el personaje está hecho, y el cómo es capaz de superar toda contrariedad con su fuerza de voluntad y tremenda disciplina. Mi parte favorita del cómic es una situación en donde Batman está en aprietos y tiene la opción de usar las pastillas, una situación que parece imposible de salir de no ser con la ayuda de la droga, y pone al personaje al borde de sí mismo y en la gran decisión si ya ha aprendido la lección o si es capaz de imponerse. Sin duda uno de los cómics que más he disfrutado del personaje y que todavía lo puedes encontrar en tus puestos de revista. Dale una oportunidad. Además, no es la primera ni la última vez que Batman pelea contra un tiburón a mano limpia, pero ¿quién puede perderse la oportunidad de leer eso?